Bueno, pues don Alpino Navarro, que es el ponente de hoy, es médico, es doctor en medicina, médico especialista en medicina interna y aparato digestivo. Y ha ejercido la profesión como médico durante 18 años. Eso es, en términos vulgares, media vida. O una vida entera profesional. Y después ha estado muchísimo tiempo dedicado a, sin desligarse de la medicina, a, digamos, tareas en la rama política administrativa. Gestión. Gestión. Y, lógicamente, en esas áreas pues ha sido fundamentalmente coordinador de trasplantes de la Comunidad de Madrid durante muchos años. Muchas personas en los hospitales aún se acuerdan de ti. Gracias. Mejor. Dirigió la Fundación Jiménez Díaz en los años 80. Fue director territorial de Minsalud de Madrid. Ha sido gerente de la Fundación de Investigación del Hospital Gregorio Marañón. Ha sido gerente del Centro de Investigación Biomédica en red del área de fisiopatología de la obesidad y nutrición. Ha sido gerente del Servicio Extremeño de Salud y en la actualidad pues dirige el área de salud en una empresa privada. Yo creo que es la persona más indicada, más tenido la suerte de poder contar para que nos hable de los trasplantes, su historia y su presente. Y muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias y vamos a continuar. Vamos allá. Gracias, Gabriel. Gracias a todos. Como él bien ha dicho, es una aliada de mi hermano. Yo he venido aquí a oírle alguna conferencia y me dijo, ¿se te ocurre algún tema o te apetece hablar de trasplantes un día? Digo, pues sí, ¿por qué no? Es un tema que me encanta, que me apasiona. Así que vamos a hablar un poco de trasplantes. El trasplante se mueve en esa línea de entre la vida y la muerte y hoy, como es 11M, yo lo primero que quería tener es un recuerdo por los atentados del 11M de Madrid. Parece que está hecho es profeso el día, ¿no? O sea que si el lacito negro es un cariño y un recuerdo a los familiares, sobre todo de los que perdieron la vida en ese triste día. Bueno, yo voy a empezar un poco atípico. Ya sabéis que los médicos tenemos dos versiones, ¿no? Somos como Jano Bifronte, ¿no? Tenemos una vertiente humanista y luego una vertiente más matemática, más de números, ¿no? Ha subido la glucosa, ha bajado, el azúcar está así, el oxígeno está así. Pero luego tenemos una cierta vertiente humanista, así que os voy a dar una charla mixta en que vamos a empezar hablando un poco del humanismo, de los trasplantes y luego vamos a ir a la realidad. Yo digo muchas veces que los trasplantes están en el subconsciente colectivo de la humanidad. En todas las mitologías de todas las culturas existe una idea de seres mixtos, trasplantados en alguna forma, alguna de sus partes, empezando por la quimera. Esta es una escultura etrusca del siglo V a.C., que es ese animal mítico con cuerpo de cabra, cabeza de león y cola de serpiente. Esto es la quimera. El quimerismo es un término que se utiliza a veces en medicina cuando conviven dos estirpes celulares diferentes. Pero ya en la cultura mediterránea existe la idea de quimera. Esta idea de seres míticos en casi todas las culturas con cuerpos diferentes, digamos entre comillas trasplantados, no solamente existe aquí, en la cultura etrusca, la esfinge. Os recuerdo que es un león con cabeza de mujer, existe en otras muchas culturas. Pero a mí una leyenda que me parece apasionante y que es el primer trasplante, la primera fábula de trasplante, es el dios hindú Ganesh o Ganesha, que es este que aparece aquí. La historia de Ganesh o Ganesha es el dios Shiva se iba con frecuencia de su casa y su mujer Parvati, que se quedaba sola, se moldeó en barro una criatura y le dio vida, un mozalbete que la cuidaba, la entretenía y la protegía en la puerta de su casa. Y cuando Shiva vuelve
a casa hay un mozalbete que le impide la entrada a una persona que desconocía. Se iba a sacar la espada, la desenfunda y le corta la cabeza. Cuando entra a casa, le cuenta a su mujer, Parvati, que había un mozalbete que le impedía la entrada y que le ha cortado la cabeza. Bueno, pues la mujer se deshace en lágrimas y Shiva, que era Dios, dice que va a recuperar al hijo de su mujer y sale al campo y la primera criatura, la primera criatura que encuentra es un elefantito, le corta la cabeza, se la coloca al mozalbete y este es el dios Ganesh o Ganesha. Es, como veis, es un perfecto trasplante de la mitología hindú. Es un dios del hogar, de la suerte, de la fortuna. Lo habréis visto probablemente en muchas fotografías, en muchos sitios. Tiene cuerpo de mozalbete, regordete y cabeza de elefante. Por esto yo decía que es como un subconsciente de la humanidad. Esto se da en todas las culturas. Los aztecas tenían Quetzalcóatl, que era una serpiente emplumada. O sea, que los panameños tenían las huacas. En casi todas las culturas hay un quimerismo atávico que es histórico. Pero vamos a hablar de la nuestra, ¿no? Nosotros venimos de la cultura judeocristiana. Y es curioso porque la cultura judeocristiana, una de las primeras cosas que aparece en el Génesis es una operación. O sea, hay una anestesia, Dios le duerme a Adán, le opera, le saca una costilla, se la reconstruye, hace cirugía plástica y hace una reconstrucción de la costilla para producir a Eva. Entonces, bueno, está claro que es una fábula, pero que es una fábula que en el subconsciente atávico de la humanidad el trasplante, la producción de un nuevo ser ya estaba ahí metido. O sea, esta es nuestra cultura. Pero vamos a pegar un salto y ahora os voy a hablar de estos señores que son San Cosme y San Damián. San Cosme y San Damián son los patronos de los médicos y de los farmacéuticos. Eran dos hermanos gemelos, médicos, de Cilicia, que en las persecuciones de Diocleciano fueron martirizados y fueron ejecutados. Eran médicos anárgiros, o sea, hacían, no cobraban, an, negativo, argiros, dinero, no cobraban. Yo no sé si los decapitaron porque eran cristianos o porque no pagaban impuestos al Imperio Romano, pero bueno, el caso es que los decapitaron junto con otros tres hermanos en Cilicia. Eso está donde ahora está la guerra de Siria, en el entorno de Alepo, junto con tres hermanos más. Y estos señores, como eran médicos, fueron beatificados y tuvieron mucho predicamento en los primeros años del cristianismo y se levantaron muchas iglesias en muchos sitios. ¿Y qué tiene que ver esto con los trasplantes, ¿no? Una de las iglesias que levantaron fue en el Foro Romano y cuenta la geografía que en el siglo V después de Cristo el sacristán de esa iglesia tenía una gravísima enfermedad de una pierna, una gangrena, un tumor ulcerado, estaba muriéndose. Y él se encomendó a San Cosme y San Damián, y San Cosme y San Damián se reaparecieron, hicieron un milagro póstumo, el que se conoce como el milagro de la gambanera, el milagro de la pierna negra. Fueron al cementerio, sabéis que antes los cementerios estaban pegados a las iglesias, y al último cadáver que habían enterrado, que era un etíope, le cortaron una pierna y se la pusieron al sacristán de la iglesia. Como esto me entusiasmó en mi época en la que estaba ejerciendo la coordinación de trasplantes, pues me dediqué a hacer una persecución de los cuadros y de las pinturas que hay sobre el milagro de la pierna negra. Y os voy a enseñar una serie de ellas. Si os aburro, me paráis y damos un salto a otro tema. Y ya os incito a que si alguno conocéis alguna otra imagen de las que no aparecen aquí en algún sitio, me la hagáis llegar porque estaré encantado de ampliar la colección. San Cosme y San Damián son patronos en España de muchos pueblos, de toda la geografía española, en Arnedo, en Covarrubias, hay en 11 pueblos de Burgos, en Totana, en Murcia, en un montón de sitios. Son los patronos de médicos y enfermeras,
El cuadro más antiguo que he encontrado es una preleda del maestro de Rubió, fueron decapitados finalmente, en el Museo Episcopal de Vic, en Barcelona, Cataluña, que si no lo conocéis alguno, os aconsejo en alguna de las excursiones que lo veáis. Es un museo fantástico de pintura y de escultura románica y gótica, en Vic, el Museo Episcopal, espectacular. Esto es del maestro de Rubió, es curioso. Si no lo veis, yo os lo cuento. Están decapitados San Cosme y San Damián, y es curioso porque sabéis que tenemos dos carótidas y dos vertebrales, y ahí en el cuadro el pintor debía saber lo que era una decapitación porque les pintó los cuatro chorritos de sangre saliendo de cada cuello mientras las almas subían al cielo. En otra parte del cuadro está la tabla esta del principio del gótico, año 1350, en la que están trasplantando la pierna, San Cosme y San Damián, al sacristán. Y como veis, aquí estaba el donante, en este caso, un poquito de test cetrina, sin llegar a ser tan oscuro como en otras ocasiones. Esto es una pintura final del románico, principio del gótico. Esto se repite en casi toda Europa. Esto es una pintura en Florencia, del maestro, que nunca me acuerdo el nombre, Di Pacino, Matteo Di Pacino. Aquí sí, el negro es negro, le han recolocado la pierna gangrenada. Fijaros que ya los pintores estos del principio del gótico ya tenían, aparte de los santos que operaban, ya tenían un coordinador de trasplantes. Luego hablaremos de la figura del coordinador de trasplantes. Este probablemente lo habéis visto en muchos sitios. Este es un cuadro de Fra Angelico, que está del convento de San Marcos, que está en Florencia. Es un clásico con el estilo este de Fra Angelico. Este de Paselino está en el Museo del Louvre, para que veáis que hay extensas imágenes por todas partes. Este es un retablo de la Catedral de Barcelona. Si apagas, podremos, eso es. Este es un retablo de Miquel Nadal en la Catedral de Barcelona, donde, en la parte, vamos hacia atrás, aquí en la parte baja de la predela del retablo, están otra vez nuestros santos trasplantando una pierna. Unas veces el donante es blanco, otras veces es negro, unas veces es la pierna izquierda, otras veces es la derecha. Como veis, esto tiene muchas variaciones. Hay otro retablo precioso que es en la Catedral de Terrassa, San Abdón y San Senén, y ahí abajo, ya creo que lo podéis ver, ¿no?, o imaginar, ahí están otra vez nuestros santos, ayudados por angelitos esta vez, con la pierna gangrenada y colocándole la pierna negra. Esto es gótico. Esto, si conocéis la colegiata de Covarrubias en Burgos, este es un cuadro de Pedro de Berruguete, es una tabla preciosa, es pequeñita pero es una preciosidad. La colegiata de Covarrubias está dedicada a San Cosme y San Damián, y aquí ya empieza a tener un poquito más de profundidad el cuadro, ya juega con la juega con los suelos para darle un poquito de profundidad con un dosel. Esto está en Italia, es de Brotulli, Calcavecchia. Como veis, este era ya un poquito más cruento. Este es el maestro de Balbases, es un cuadro de Burgos que curiosamente está en el Museo Wellcome de Historia de la Medicina de Londres. Es uno parte del espolio de la exportación de la cultura española, finales del gótico. Este es un pedazo de cuadro monumental que debe medir unos 2x3 metros, que está en el Museo del Prado, de Fernando del Rincón y Figueroa, que proviene del convento monasterio de San Francisco de Guadalajara. Es un cuadro espectacular por el tamaño, donde tiene varias escenas de varios milagros de San Cosme y San Damián. Este era uno de los milagros que sacaron una víbora que estaba asfixiando en vida. Se cuenta de los milagros de vida a un agricultor. Y aquí también vuelve a aparecer el mismo tema. Una pierna ulcerada, gangrenada, donante negro. Decían que era etíope.
Esto es la iglesia de San Pedro de Teruel. Lo digo como los que vivimos en Madrid, normalmente provenimos de media España, para que veáis que los San Cosme y San Damián los tenemos repartidos por todas partes. Aquí veis también, aquí abajo, una escena que es esta. Este es un bajorrelieve espectacular de Isidro Villoldo, está en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Es espectacular. Ahora vamos a ver esto para que veáis un pequeño detalle. A San Cosme y San Damián siempre se los pinta con una caja de curas a uno y al otro mirando un frasco con las orinas para hacer el análisis visual de la orina. Es una imagen más o menos clásica. Este de Isidro Villoldo está en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid y digo que es espectacular. A mí este me ha llamado siempre muchísimo la atención porque el donante aquí no parece que esté muerto. O sea, aquí el donante, cuando ves la imagen de este pobre donante sujetándose la pierna y con una cara de dolor tremenda, o sea, esto es fruto de la dureza castellana, o sea, es espectacular. O sea, nosotros, si comparáis esto con la placidez del de Frangélico que hemos visto, esa tranquilidad y esa placidez. Esto es en Mentosa de la Cuesta, en Valladolid, un pueblecito de Valladolid, tiene un retablo también con nuestros santos haciendo su trabajo. Esto está en el Museo de Gutenberg, en Stuttgart. Como veis, son muy similares, ya vamos avanzando hacia el Renacimiento. Esto es en Sevilla, en la iglesia de Santa Paula. Es un retablo de azulejos en relieve. Hay alto relieves, bajo relieves, retablos, pinturas. Esto es del Museo de Amberes, de Jeronimus Franken. Ya sabéis que los pintores holandeses solían pintar escenas cotidianas del entorno y aquí tiene una doble escena en la que pinta un hospital de la época y pinta al San Cosme y San Damián. Estos cirujanos deberían ser, estos nunca los pintan angelicales como los italianos o los españoles, sino con ropajes más de la época. Estos deberían ser cirujanos o tener cierta experiencia el pintor en cirugía de guerra, porque el aspecto que tiene es de una amputación de una de las guerras de Flandes, y aquí más que implantarle la pierna parece que le está calzando una bota, vamos, o sea, si te dicen que está calzándole una bota, uno se lo imagina. Entonces estas son las dobles imágenes. Esto es un hospital de la época, que es la imagen del fondo, y en primer lugar la imagen del trasplante. Esto está en Totana, en Murcia, en el monasterio de Santa Eulalia, siglo XVII, 1624, otras figuras. Esto es en Béjar, en Salamanca. Esto es en la Catedral de Palencia, la Capilla de San Gregorio, y aquí ya podéis ver también en la predela, en la parte inferior del retablo, esta imagen del receptor, el donante, los santos, el coordinador de trasplantes. Veis que es una figura que suele estar presente ya, el coordinador de trasplantes. Este es un discípulo del Greco, esto está en Torrijos, en Toledo, de Luis Tristán. Ya cambia el estilo de pintura, ropajes estilo Greco, se busca más la anatomía y la figura que la historia. Este está en un museo, que el Museo Félix Cañada, que está muy cerca de la Escuela de Minas, Alberto, no sé si le conoces, está en la calle Maudes, es un museo, y esto es de Martínez del Mazo, es pintura ya más moderna, fijaros cómo ha pasado siglos y se siguen pintando a San Cosme y San Damián. Bueno, y en Madrid San Cosme y San Damián tienen una calle que está cerca del Colegio de Médicos, cerca del Museo Reina Sofía, una calle iluminada con uno de los cuadros que hemos visto antes. Bueno, pues esto era lo que quería compartir con vosotros, y volver al principio. O sea, yo creo, y lo he defendido siempre, que el trasplante, el quimerismo, las mezclas, está en el subconsciente colectivo de la humanidad, y probablemente esa es una de las razones
por la que el trasplante nos parece, entre comillas, relativamente normal. O sea, probablemente tenemos un atavismo cultural, religioso, que nos hace ver al trasplante con un cierto grado de normalidad. ¿Cuál es la historia, en mi opinión, de los éxitos del trasplante en España? Y ahora ya vamos a entrar en la parte de las letras, vamos a los números. Pues hay varias razones. Una es que tenemos una legislación modélica, ahora os voy a explicar por qué. Segundo, que tenemos un sistema de salud excelente, tanto en instalaciones como en profesionales. En España nos gusta mucho autoflagelarnos con lo mal que funcionan las cosas, pero luego os voy a explicar por qué creo que tenemos un sistema de salud excelente, y no lo digo yo, o sea, lo dice la OMS, lo dice la OCDE, lo dice la Unión Europea. Implantamos a principios de los años 90 un modelo organizativo que cuando lo arrancamos a principios de los 90 copiamos a Francia, hicimos el japonés, copiamos mejorando. Entonces, la verdad es que nos salió bien. El modelo organizativo funciona con la precisión de un reloj suizo, con una coordinación técnica muy eficaz y absolutamente transparente. El aspecto esencial que quizá debería estar puesto el primero es la solidaridad social y la complicidad mediática. La solidaridad social, porque como decía Gabriel, el que alguien done es porque se siente solidario o porque en un momento determinado, porque lo ha transmitido a la familia, ha dejado sus voluntades, o no habiéndolo dicho, en esos momentos horribles de la muerte, el fallecimiento de un ser querido, padre, hijo, hermano, se le pregunta a la familia y acepta la donación de órganos. Sin donación no sería posible el trasplante. Hay una rima fácil que decía un coordinador de trasplantes, que decía: sin donante no hay trasplante. Y es verdad, si no hay donante, no hay trasplante. Podemos tener muy buenos hospitales, muy buenos cirujanos, muy buena técnica quirúrgica, la solidaridad social es lo más importante. Y luego ha habido una complicidad mediática. Los medios de comunicación en España han hablado siempre bien del trasplante, y desde la propia organización se ha hecho muchísimo hincapié en utilizar, entre comillas, ¿no?, en hacer cómplices a los medios de comunicación para hacer llegar el mensaje de altruismo y de solidaridad a toda la población, y hacer llegar a su vez el mensaje de los éxitos. O sea, porque si uno siente que lo que está haciendo en un momento de solidaridad y de altruismo es por un buen fin y que tiene un gran éxito, bueno, al menos una parte de confortabilidad sí le queda. Y esto es anecdótico, pero quizás no tanto. El trasplante en España está despolitizado. No habéis leído nunca en los últimos 20, 25 años ninguna gresca política con respecto al trasplante en España, entre partidos, comunidades, Estado, Administración General del Estado, comunidades autónomas. Ha estado despolitizado, ha estado fuera del debate político, como debería estar el resto de la sanidad. Yo siempre digo que a mí me sorprende mucho en invierno cuando tú te lees, coges el ABC de Madrid y el ABC de Sevilla, coges el ABC de Madrid y dices: el PSOE critica al PP por el colapso de las urgencias. Y te coges el ABC de Sevilla y dices: el PP critica al PSOE por el colapso de las urgencias. Bueno, todos sabemos que cuando llega el acme de gripe hay una sobrecarga de urgencias, pero si tú lo politizas y lo metes en la batalla política, bueno, esto no arregla nada y lo único que hace es crispar a la sociedad. Ha estado fuera. Digo que tiene una legislación modélica. La ley de trasplantes vigente en España es del año 79. Es una ley firmada por Adolfo Suárez, año 79. Es una de las herencias de la UCD. Es una ley que no ha hecho falta modificar. Es una ley cortita, escueta, solo tiene 7 artículos, creo recordar, y dos disposiciones adicionales, artículo sexto y artículo séptimo. Una ley cortísima, o sea, es una ley clara, escueta. Uno podrá ser donante cuando se certifique la muerte, se regulará, pero una ley que no ha necesitado ser modificada. Nadie ha sentido la necesidad en 36, 37 años. Y es que lo dice todo. O sea,
Por eso digo que la legislación no ha estado sometida a vaivenes ni políticos, ni legislativos, ni de criterios. Una legislación muy buena, muy sencilla y muy coherente. Yo digo que el Sistema Nacional de Salud es excelente, es bueno. O sea, si no tenemos unos buenos cirujanos, unos buenos profesionales, unas buenas técnicas quirúrgicas, pues esto, los trasplantes serían una chapuza. Es bueno. ¿Y por qué lo dices? Primero, lo digo, uno de los parámetros indirectos que miden los sistemas de salud es la longevidad, la esperanza de vida. España es el país con más esperanza de vida de la Unión Europea. Estamos los primeros. Solamente nos supera por unos meses Japón, no es la Unión Europea. Y no solamente eso, sino que nuestra longevidad va aumentando. En los últimos 10 años, cada 4 años aumenta un año nuestra esperanza de vida. O sea, cuando acabe esta conferencia, que va a durar una hora, habremos aumentado todos un cuarto de hora nuestra esperanza de vida. O sea que está bien. Esto es uno de los marcadores finales. Esta es la esperanza de vida que prevé el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Estamos ahora mismo aquí, en los 83 años, 86 años las mujeres, en los 81 los hombres. Y esta es la esperanza de vida que prevé el Instituto Nacional de Estadística hasta 2060. La esperanza de vida al nacimiento va a llegar a los 90, por encima de los 90 años, la media. Y cuando digo que somos uno de los, no os quiero abrumar con datos, pero hay publicaciones de la OMS comparando sistemas sanitarios, de la Unión Europea y de la OCDE. Esto es unos datos de la Unión Europea, recientitos, de junio del año pasado. Los tres sistemas sanitarios más eficientes, medidos con diversos parámetros de la Unión Europea, son Holanda, Francia y España. Esto es España. Y estamos los terceros en eficiencia en Europa. O sea, insisto, no lo digo yo, o sea, pero que cuando veis datos de la Unión, hay cosas que hacemos bien, otras regular y otras mal, como todos. Cuando se ven datos comparados, por ejemplo, tenemos la mortalidad infantil más baja de Europa Occidental, la mortalidad materna más baja de Europa Occidental. Francia tiene el doble de mortalidad perinatal que España. No nos flagelemos mucho, que hay cosas que pueden mejorar, sí, pero que la mayoría de los marcadores son francamente buenos. El modelo organizativo. El modelo organizativo está basado, la piedra angular es el coordinador de trasplantes. Bueno, muchos de los datos que voy a sacar aquí están sacados de la memoria, está en la página web de la ONT, si entráis en ONT.es, Organización Nacional de Trasplantes. Están las memorias de los últimos años. Uno de los esfuerzos que ha hecho la ONT es ser absolutamente transparente. O sea, todos los datos que yo os voy a dar, no olvidaros de ellos, los tenéis en la página web. Me importa más que transmitiros las ideas que no los números, ¿no? Newsweek dice, ¿por qué España, cómo España ha conseguido ser el líder mundial en la donación de órganos? Somos el líder mundial. Yo os decía que la organización está basada en el coordinador hospitalario de trasplantes. En este momento hay como 150 hospitales en España que tienen un coordinador hospitalario, un coordinador de trasplantes. El coordinador de trasplantes es una figura que normalmente es mayoritariamente un intensivista o un anestesista o un urgenciólogo. Digo intensivista porque es el sitio donde alguien fallece en situación de muerte cerebral, es el que está más cerca de la muerte cerebral y de las familias del fallecido, que además de su trabajo habitual tiene un sobretrabajo, que es ejercer a tiempo parcial. No es una figura liberada, no es una figura específica, es a más de su trabajo ordinario, que tiene como misión esencial la detección y selección del posible donante, diagnosticar la muerte encefálica, cumplir todos los protocolos estrictos de diagnóstico de muerte encefálica, realizar los procedimientos legales oportunos y, lo más importante, realizar la entrevista familiar. Es el momento más duro, en el que estás comunicando a una familia la muerte de su ser querido y, en paralelo, le estás pidiendo, preguntando si tenía voluntad de ser donante,
y si no lo era, pidiéndole su solidaridad y altruismo. Es el que mantiene el donante y hace los estudios de viabilidad de los órganos que van a ser trasplantados. Es el que se encarga de la logística, de la distribución y la extracción de órganos, la preparación del quirófano, el recibir a los equipos de cirugía, que pueden ser del propio hospital o venir de otro hospital. El que hace todos los controles posteriores de calidad y además participa en programas de donación y trasplante del hospital y realiza actividades de formación continuada. Yo no es la primera vez que hablo de esto, o sea, me he pasado años hablando del trasplante y fomentando, informando, comunicando, explicando cómo es, cómo funciona, etcétera. Esta es la piedra angular y esto es probablemente lo que nos distingue. Estos coordinadores del hospital están relacionados con, inmediatamente, con su coordinación autonómica y con la sede central de la Organización Nacional de Trasplantes. En cuanto aparece un posible donante, se comunica a la organización para que inicie los procedimientos, si van a llegar a buen fin o no, pero para que se inicien los procedimientos. Esto ha hecho que la propia Organización Nacional de Trasplantes haya sido reconocida por la OCDE y por la OMS como sede responsable de hacer el registro mundial de trasplantes. O sea, España, aparte de funcionar bien, organizarnos bien, fomentar la donación en Latinoamérica con muchos programas culturales. En este momento hay aquí en España 25 o 30 coordinadores de trasplante de países iberoamericanos haciendo un mes o dos meses de estancia para ver el funcionamiento. Aparte de esto, la OCDE y la OMS nos ha, la han nombrado a la ONT como responsable de el registro, las cifras internacionales de donación y trasplantes en el mundo. O sea que ya es una situación reconocida internacionalmente. Bueno, pues vamos a hablar de los donantes primero. Como veis, a los donantes en algunos sitios se les han hecho plazas. Esto es en Sanlúcar, donde hay una plaza que es la plaza de los donantes de órganos. Estos son datos de la memoria de este año pasado de la Organización Nacional de Trasplantes. Son los datos más frescos que hay. España, tenemos casi 40 donantes por millón de población. Somos 40 y tantos millones de habitantes, multiplicad los donantes. Para que tengamos una idea comparada, la Unión Europea tiene 19,6 donantes por millón de población. O sea, tenemos más del doble. Estados Unidos 26, bueno, Italia 22, por algún lado Australia 16. Esto es Alemania. Alemania cayó en, nunca ha tenido unas altas tasas de donación de donantes y en los dos últimos años cayó en picado. Cayó en picado porque hubo unos escándalos, no sé si os suena haberlos oído en la prensa hace dos años o así, sobre privilegios en la lista de espera a unas personas respecto a otras. Entonces esto, claro, si se está basado en la solidaridad, en el altruismo y en la asignación a la persona más idónea, el más antiguo de la lista, que uno se siente muy cómodo en esa situación, y te están diciendo que en tu país lo que se están haciendo es colar a unos por delante de otros, eso baja la solidaridad, baja la solidaridad. Alemania tiene la cuarta parte que España de donantes por millón de población. O sea, y seguimos creciendo. Esto arranca del año 90, aquí se comenzó a funcionar la ONT, hubo un ascenso notable, luego más lento, más paulatino, pero ahora seguimos ascendiendo otra vez. Es difícil subir cuando se está en cotas altas. Yo siempre digo que cuando uno corre los 100 metros lisos y está en 20 segundos, bajar de 20 segundos a 19,5 es más o menos fácil, pero bajar de 10,2 a 10,1 es extremadamente difícil. Nosotros estamos en esa situación. Esto sí es importante también. Hay un concepto, olvidaros de las figuras, quedaos con las ideas. Hay un concepto de que el donante era una persona joven, un motorista que se había estampado con la moto y demás. No, eso es completamente erróneo. En azul tenéis el
porcentaje de estos donantes que han fallecido por accidente de tráfico. Solamente el 4,2% de los donantes son fallecidos por accidente de tráfico. En naranja, este naranja o rojizo, es el número de donantes por traumatismo craneoencefálico que no es accidente de tráfico. Una caída desde un piso, un golpe en la cabeza, no accidente de tráfico. Estos son causas diversas y lo más importante es esto. El grueso de los donantes, el 65% de los donantes, son personas que fallecen por un infarto cerebral. Por un infarto cerebral o por una hemorragia cerebral. Por accidente cerebrovascular. Hay accidentes cerebrovasculares que te pueden dejar una secuela de una pequeña hemiplegia, una pequeña disartria u otros graves que pueden llevar a la muerte. La mayoría de los donantes en este momento en España, como veis, con una tendencia creciente y afortunadamente decreciente por accidentes de tráfico, es de origen muerte cerebral. Vamos a hablar ahora también de la edad. El concepto de chico joven con moto, accidente de tráfico, no existe, lo borramos. Accidente de tráfico no existe, pero chico joven tampoco. Las personas que en general fallecen de una hemorragia cerebral, de un infarto cerebral, son personas de una determinada edad. Aquí tenéis los rangos de edades. Más de la mitad tienen más de 50 años. A ver si yo soy capaz de leer. Las cifras de abajo son menos de 15 años, en azulito, de 25 a 29, de 30 a 44, aquí de 45 a 59 y de aquí para arriba más de 60 años. O sea, la mayoría de los donantes son, no es el chico joven de la moto, sino una persona de edad con un accidente cerebrovascular. Y el 10%, la tercera parte tiene más de 70 años y el 10% más de 80 años. Es una cosa que es importante. Que seamos más longevos, que vivamos más sanos. Se me ha olvidado deciros que a medida que aumentaba la longevidad, la esperanza de vida en España, han ido aumentando también los años de vida libres de enfermedad. O sea, vivimos cada vez más años libres de enfermedad, sin discapacidades o con pocas discapacidades. Fijaros, esta transparencia es espectacular. Esta es la edad máxima de donantes de órganos que se han trasplantado, la máxima, se han trasplantado riñones de personas donantes de 90 años. Se han trasplantado hígados de personas mayores personas de 91 años, pero fijaros que estos son por años, pero ha habido 90, en torno a los 90 años. De corazón, aunque se necesita en general un donante más joven, el máximo ha sido un donante de 79 años, en pulmón de 74, y ha ido creciendo la edad para aprovechar más los pulmones. Y en páncreas realmente suelen ser más jóvenes, de 55 años. Pero fijaros que de los 80 a los 90 años se pueden aprovechar y utilizar los órganos de una persona fallecida. Por lo tanto, el concepto joven moto, no. Persona incluso añosa, accidente cerebrovascular. Este tema sí es importante. Esta es la solidaridad. Esta es la medida de la solidaridad. Cuando tú le preguntas a las familias en España que no tenían una voluntad de donación el fallecido, es un dilema, una situación crítica. El 85% de las familias dice sí. El 15% dice que no, por las razones que sean, culturales, hemos oído de todo. No, yo no quiero que se vaya intacto, porque cuando venga la resurrección recupere todos los órganos. Razones hay, todas respetables, o sea, a uno le podrán gustar más o menos, pero cada uno tiene. Pero la parte positiva es que en España el 85% de las familias, en esta entrevista familiar dura, dice que sí. O sea, nuestro termómetro de la solidaridad en este caso, que es un caso extremo, o sea, no es esta solidaridad la misma que decir,
ha habido un accidente de un autobús, vamos todos a dar sangre. Bueno, vas a dar sangre, das medio litro de sangre y te vas a casa. No, esto es en el trance de la muerte, que es el trance más delicado. Esto es muy importante. Yo creo que esto es uno de los pilares del buen funcionamiento en España. Es, por así decirlo, es la gasolina que hace funcionar toda la maquinaria y que hace mover el tren. Esto está en la memoria de la Organización Nacional de Trasplantes del 2015. Yo lo comentaba en una charla de otro tema hace un mes a mis compañeros de trabajo y les decía, ya veréis cómo dentro de unos días va a haber una noticia. Va a haber la noticia, que se ha producido la semana pasada o hace 10 días, de que hemos superado en España, en la historia de la ONT, los 100.000 trasplantes de órganos sólidos. Se han trasplantado en la historia de la ONT, esto pasó en febrero, digo 15 días, ahora un mes. En España ya se han trasplantado 100.000 personas de un órgano sólido. Hígado, corazón, riñón, páncreas, 100.000 personas. 62.000 trasplantes renales hasta enero, 22.000 hepáticos, 7.000 cardíacos, 2.000 pulmonares, 1.000 pancreáticos y 123 trasplantes intestinales. Bueno, pasamos de la calle de los donantes, de la plaza de los donantes, a la calle de los donados. Esto no tiene nada que ver con el trasplante. Esta es una calle de Madrid que está perpendicular, me parece, a la calle Arenal, creo recordar, y los donados eran personas que iban a un hospital de beneficencia que había en aquella zona, en época de Felipe II, creo recordar, un hospital pequeñito, y que los llamaban donados porque a todos les donaban y tenían que vestir obligatoriamente un uniforme, que es este, y como les donaban el uniforme, pues son la calle de los donados. No tiene nada que ver con los trasplantes, pero me pareció simpático para seguir hablando. Os voy a dar algunas cifras, yo no quiero aburriros, insisto, de verdad, las cifras las tenéis en la red, o sea, importa más en una conferencia dar ideas que cifras. Pero sí algunos datos. O sea, el trasplante renal, primero, se elige al receptor por criterios de compatibilidad, por el tipaje y la identidad HLA. HLA son las siglas del inglés que son Human Leukocyte Antigen, antígenos leucocitarios humanos. Es un sistema inmunológico de los leucocitos, de las defensas del organismo, que son los que nos defienden y los que producen el rechazo, ¿no? Porque un riñón, un hígado de otra persona es un órgano extraño a la que nuestras defensas le atacan, igual que atacan a las bacterias. Entonces lo que se busca con el tipaje HLA es que el riñón que se va a colocar sea de tu hermano gemelo. Como no todos tenemos la suerte de tener un hermano gemelo, se tipan todos los antígenos y el que tiene más identidad es el que se parecería más. El receptor que se parecería más como hermano gemelo del donante es el que se elige, porque es el que no va a tener rechazos, el que va a evolucionar mucho mejor el trasplante. Ese es un criterio esencial. Este tipo de tipaje, lo digo para que os suene, no voy a hablar hoy mucho de trasplante de médula ósea o nada, es el mismo que se utiliza para el trasplante de médula ósea. Esto es que oímos, se está buscando un donante, el banco de cordón, yo soy donante de médula ósea. Cuando eres donante de médula ósea solamente te hacen un tipaje. Y pueden pedirte la médula ósea de Suecia o de Australia. En España hemos trasplantado médulas óseas procedentes de Australia. Y hemos enviado médulas óseas a Estados Unidos, a Suecia. Porque cuando se encuentra tu gemelo idéntico, inmunológicamente idéntico, la red internacional funciona para obtener el máximo rendimiento. En este momento en España es el único país del mundo occidental perdón, en el que hay más personas trasplantadas con un riñón funcionante que personas en diálisis. Lo normal en todos los países es que haya muchas personas en diálisis y menos trasplantados. Es el único país que tenemos más trasplantados que dializados. Solo voy a hablar de dinero en esta ocasión. Hay un mito que es que los trasplantes cuestan mucho. ¿Vale? Sí, es correcto, cuestan. Cada trasplante renal ahorra 21.000 euros al año en diálisis, que es lo que cuesta la diálisis de una persona durante un año.
sales de diálisis, ya no te dializas, 21.000 euros de ahorro. Estas 28.000 personas suponen un ahorro para el sistema sanitario de 600 millones de euros. El doctor Matesan decía antes de ayer que esta cifra es el doble de lo que cuesta en España todos los programas de trasplante. O sea, lo que se gasta el sistema sanitario en el trasplante de hígado, de corazón, de riñón, de páncreas, costaría unos 200, 300 millones de euros y uno ahorran vidas, mejoran calidad de vida. Pero además, desde el punto de vista económico, el trasplante renal como locomotora económica de los demás trasplantes es, vamos a decirlo en palabras, muy útil para el sistema. O sea, es beneficioso para todos, nos ahorra dinero. No solamente salvan vidas y mejoran la calidad de vida, sino que ahorran dinero. Bueno, los riñones y el páncreas no se trasplantan en su sitio. Son trasplantes no ortotópicos, el corazón, el hígado se colocan en su sitio, son ortotópicos en el mismo sitio donde estaban el original. El riñón y el páncreas son trasplantes heterotópicos, se colocan en otro sitio. El riñón se coloca en la fosa ilíaca derecha, aquí, o en la fosa ilíaca izquierda, no donde están los riñones originales, ¿vale? No voy a poner nada de casquería, ¿eh? No hay sangre aquí, ¿eh? No, no soy Tarantino, puedo ver películas de Tarantino, pero no voy a hacer casquería. Esto es como han evolucionado los trasplantes renales en España. Desde yo estuve en la ONT en esta época, estos 6 años. En el año pasado se hicieron casi 3.000 trasplantes renales en España, 2.900 trasplantes renales. Se han incrementado también, aunque el año pasado ha habido un pequeño bajón, los trasplantes renales de donante vivo. El donante vivo normalmente es hermano a hermana, o hermano a hermano, perdón, entre hermanos, padres, hijos, hijos, padres, en general, emparentados. Y hace 2 años empezó en España un programa de trasplante que a lo mejor habéis leído algo, que es lo que se llama trasplante en dominó. Alguien puede decir, a ver, yo tengo a mi primo, que tiene una insuficiencia renal y estoy dispuesto a darle un riñón, pero nos dicen los estudios de compatibilidad que no soy compatible, que mi riñón no le sirve, ¿no? Entonces yo estaría dispuesto a dar ese riñón si mi primo recibe un riñón. Si mi primo recibe un riñón. Entonces hay una cadena en la que dicen, mire, usted no es compatible para su primo, pero sí para un receptor de Barcelona, que su familia tampoco es compatible con su primo, pero que la familia de ese receptor de Barcelona sí es compatible con uno de Valencia, que a su vez el hermano del de Valencia sí es compatible con su primo. Y entonces se hace un trasplante en dominó, saca ese riñón de aquí, se manda a Barcelona, el de Barcelona a Valencia, el de Valencia a Madrid, y se hacen 3 trasplantes de vivo. Hasta ese grado de organización se ha llegado en la Organización Nacional de Trasplantes. Esto supone, bueno, entendéis que detrás requiere muchísimo esfuerzo organizativo, etcétera. Bueno, el trasplante de vivo es una posibilidad más en el trasplante de riñón. También se hace trasplante de vivo en hígado. Se hacen trasplantes de riñón en todas las comunidades autónomas, insisto, los datos están ahí, en todas las comunidades autónomas, hasta el total este de 2.905. Lógicamente las que más trasplantan son las más pobladas, Cataluña y Madrid a la cabeza y Andalucía. Vamos con los trasplantes hepáticos. Los trasplantes hepáticos, se coloca el hígado en su propio sitio. Ahora veremos con qué criterios. Se realizan en menos comunidades autónomas, no en todas las comunidades autónomas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Luego hablaremos de la solidaridad interterritorial. En las comunidades autónomas donde no hay programa de trasplante, están sus pacientes ubicados en los programas de trasplante de la comunidad de al lado. A ver, por ejemplo, Castilla-La Mancha no tiene programa de trasplante, y todos los pacientes de Castilla-La Mancha se trasplantan en la Comunidad de Madrid, en los hospitales de la Comunidad de Madrid. Los órganos provenientes de donantes de Castilla-La Mancha vienen a la Comunidad de Madrid. Donante
sigue paciente. Estos son datos del Registro Español de Trasplante Hepático. Están hasta el 2014. Como veis, esto, para que veáis lo que ocurre en el trasplante hepático, lo digo porque como hay un registro nacional también accesible, en este caso, ocurre lo mismo que con los donantes generales. A medida que han ido pasando los años, desde que se empezaron a trasplantar hígados, al principio solamente se trasplantaban mayoritariamente de gente joven, menores de 34 años, pero como veis ahora, un 10 y no sé cuántos por ciento son de donantes de más de 75 años y de entre 55 y 75, 43%. Se va haciendo un aprovechamiento mayor de los órganos. La edad del receptor también ha ido variando. El 32% de los receptores tienen más de 60 años, o sea, el trasplante no está reservado a gente joven, o sea, la accesibilidad del trasplante es al que lo necesita. Aquí hay aproximadamente 99 trasplantes al año, son en situación de urgente. Esto es lo que se llama urgencia cero. Urgencia cero es una persona con hepatitis fulminante. Pongamos un ejemplo, alguien en Murcia ha ido a por setas, se ha inflado a comer amanitas faloides, dan una hepatitis fulminante o te trasplantan un hígado en uno o dos días o te mueres. No hay alternativa. Entonces, estas personas que tienen una situación inmediatamente mortal por una enfermedad sobrevenida, hepatitis fulminante, pueden ser tóxicas, pueden ser virales, tienen prioridad absoluta en España. El primer donante, el primer órgano que aparece en España va para esa persona. Luego hay reciprocidades de ajuste, pero el primer órgano que va, lo primero, la vida. Lo primero, la vida. Como veis, la mayoría de los trasplantes son electivos y un pequeño porcentaje son en situación urgente. En el caso del hígado, ya no cuenta el HLA. El HLA solo cuenta para el riñón y la médula ósea. Para el hígado, el corazón y el pulmón se trasplanta con los mismos criterios de una transfusión sanguínea, porque son órganos más resistentes al rechazo, menos inmunológicamente reactivos, y por lo tanto se trasplanta con los mismos criterios que una transfusión, con compatibilidad de grupo sanguíneo. Isogrupo, aquí los tenéis, en los electivos el 97% son del mismo grupo sanguíneo y el 3,6% son grupo compatible. En el caso del trasplante urgente, aunque no sea del mismo grupo, sea compatible, incluso en un 5% de los casos, aunque no sea compatible, se pueden utilizar. Y esta es la supervivencia tras un trasplante hepático en España. A los 20 años, casi el 50%, a los 15 años el 50% de las personas con un trasplante hepático siguen vivas. Tened en cuenta que la edad a la que se trasplanta suele estar en torno a los 50, 60 años. En trasplantes cardíacos se hicieron el año pasado unos 300 trasplantes cardíacos, mismos criterios que con el hígado, se trasplanta por compatibilidad de grupo sanguíneo. Se tiende a trasplantar, a buscar el donante, el receptor, en el mismo sitio que el donante, para evitar lo que se llama la isquemia fría. El órgano aguanta muy poquitas horas viable. No se puede mandar un hígado desde aquí a Moscú o a Nueva York. No, el tiempo de isquemia fría, un riñón lo aguantaría, un hígado, un corazón no. O sea, entonces, cuanto más corto sea el periodo de isquemia fría, desde que le saca el órgano al donante hasta que se le coloca el receptor, el órgano funciona mucho mejor y hay menos posibilidades de rechazo. Decía que para el corazón se tiene en cuenta no solamente el grupo sanguíneo, sino el tamaño de la persona. A ver, para un receptor de 90 kilos, el corazón de un donante de 30 kilos no sirve, tiene poca bomba. Y viceversa, el corazón de un donante de 90 kilos a un niño de 10 años no le sirve porque no le cabe. En el hígado no tiene ese problema porque el hígado se puede hacer split, se puede
cortar lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, incluso en algunos casos un hígado se puede utilizar para dos receptores, infantiles. Y de hecho la donación de vivo del hígado consiste en que normalmente se hace de padres a hijos, en que a uno de los padres le quitan el lóbulo izquierdo del hígado, que luego crece el hígado y se recupera, y con el lóbulo izquierdo se trasplanta a un niño. Bueno, yo decía que claramente el trasplante es solidaridad, en este caso solidaridad intrafamiliar, es organización, pero es técnica quirúrgica. Y hay un ingrediente más, es que los tratamientos contra el rechazo han avanzado enormemente, en los últimos años. Cada vez hay mejores fármacos, más activos, menos tóxicos, y que permiten que la viabilidad y la duración de los órganos sea mayor. O sea, prácticamente, en este momento es prácticamente igual, se puede decir que es prácticamente igual a la de un órgano propio. Pulmón, se han hecho 294 el año pasado. Como veis aquí, solamente se hacen en 6 comunidades autónomas. En Madrid se hacen en Puerta de Hierro, en La Paz Infantil y en el 12 de octubre. Puerta de Hierro es uno de los hospitales que tiene uno de los programas más sólidos de trasplante de pulmón. El páncreas, os decía antes, igual que el riñón, se coloca en la fosa ilíaca. Cuando se hace trasplante de páncreas, también se coloca en la fosa ilíaca. No se coloca donde está el páncreas, que está en un sitio muy inaccesible, y se tiene que conectar ahí al intestino, por una parte. El páncreas produce jugos que van al intestino, y al sistema sanguíneo, por otro lado, que es donde produce la insulina. Trasplantes de páncreas, esta casi no se ve. Estos son los trasplantes de páncreas único, con riñón, con intestino, etcétera, que se han hecho en España, insisto, pero los datos no importan, los números no importan, los números los tenéis accesibles. Y esto es un ejemplo de solidaridad interterritorial y de cohesión del Sistema Nacional de Salud. Esto es el balance del año pasado de órganos entre comunidades, ¿vale? A ver, Madrid ha mandado fuera de la Comunidad de Madrid 35 órganos y ha recibido 292, ¿vale? Castilla-La Mancha ha mandado fuera 80 y solo ha recibido 8. Tienen pocos programas de trasplantes, riñón, los hígados, corazones, pulmones, los tiene que mandar fuera. ¿A dónde los manda? A Madrid. Los pulmones de Extremadura, ¿dónde van? A Madrid. Entonces, esto es, como veis, es un balance interregional, que los pacientes van. Valdecilla tiene unos programas de trasplantes muy activos desde hace muchos años, es uno de los hospitales que cuenta con casi todos los programas de trasplantes y es referencia del norte de Castilla y León y de parte de Asturias. Recibe más órganos de otras comunidades, pero es que trasplanta también a los enfermos de otras comunidades. Entonces, en el trasplante no hay discusiones, no ha habido nunca discusiones de este enfermo es tuyo, es mío, yo no lo pago, tú sí lo pagas. Nunca ha habido discusiones. O sea, yo creo que es el único área de la medicina donde no se han pegado los políticos, en este caso. Los criterios técnicos y la división por zonas y los criterios de distribución son transparentes, están fijados por expertos, están publicados, son públicos, son asumidos por todas las autoridades sanitarias. Y nadie nunca ha puesto ningún problema. Esta transparencia yo me acuerdo de habérsela visto a poner al doctor Matesanz en una conferencia hace unos meses, en la que decía que Cataluña perdería. Si se van, pierden. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias. Yo vuelvo al principio, al 11M, y gracias por vuestra atención. ¿Me vais a permitir que antes del turno de preguntas me haga entrega pues, un pequeño recuerdo? Ah, muchísimas gracias. Un recuerdo de eso. No somos muy ricos y por lo tanto, pues. Lo guardaré con todo el cariño. Y bueno, es una memoria USB también, un recuerdo. De la universidad. Lo guardaré con todo el cariño del mundo. Gracias. Muchísimas gracias. No.
Vamos a ver, Albino, mira, desde la creación de la Organización Nacional de Trasplantes en el año 89-90, existe el mismo... No, es que yo nunca hablo con eso. Perdón. Es para grabar. Repito. Desde la creación de la Organización Nacional de Trasplantes en el año 1989-90, existe el mismo coordinador nacional de trasplantes, que es Rafael Matesán, creo, aproximadamente, ¿no? Más o menos, luego nos lo especificas. En este tiempo, unos 27 años, han pasado 6 legislaturas políticas aproximadamente también. El señor Matesán tiene una afiliación política, que mejor no decirla, porque independientemente de su afiliación política, todos los que han estado gobernando han estado de acuerdo que esté ahí el señor Matesán. Quería hacer una doble pregunta. Por un lado, el papel que ha jugado el señor Matesán en el éxito de los trasplantes en España, por supuesto, no, es un miembro más, ¿no? Es el que está arriba de todo. Y por otro lado, si quizás esto podría ser un ejemplo no solamente del éxito de los trasplantes, sino del éxito de lo que se puede hacer cuando se tiene ejemplaridad, cuando una persona tiene ejemplaridad en el ámbito intelectual, de gestión y, a ver, y de competencia y de ejemplaridad. A ver, contesto. Uno. Tengo. Uno, como es mi hermano, me gusta llevarle la contraria. Niego la mayor. O sea, Rafa Matesanz, que yo sepa, no tiene afiliación política. En el 90, cuando él y yo entramos en la Organización Nacional de Trasplantes, gobernaba en el gobierno de la Administración General del Estado, en la Comunidad de Madrid, el PSOE. Yo no soy del PSOE. Nos llamaron a él por un lado y por otro. Rafa Matesanz está hasta el 96 en la Organización Nacional de Trasplantes y cuando gana el PP las elecciones trabaja 5 años como director general del Insalud con el gobierno del PP. O sea, luego la segunda legislatura del PP con Celia Villalobos, él estuvo en Italia, en la Toscana, y vuelve a la Organización Nacional de Trasplantes en 2004 aproximadamente. O sea, está 6 años con el PSOE, 4 años con el PP, 4 años fuera y luego vuelve otra vez con el PSOE. Y luego ha seguido con el PP, o sea, que yo sepa, nunca le he preguntado a Rafa si tiene carnet o no tiene carnet, no, yo no lo tengo, yo he trabajado también con el PSOE y con el PP, somos gestores profesionales. En un momento determinado nos llaman, le llaman a Rafa, Rafa era compañero mío de carrera y de muchas cosas, nos conocíamos mucho y entonces yo era intensivista, él era nefrólogo, él es nefrólogo, entonces piensa, hablamos mucho antes de que me llamase, que había que centrar la organización en los coordinadores de trasplante y el donante, o sea, porque cirujanos válidos en aquel momento en España había a patadas, o sea, se estaban pegando los cirujanos por los órganos, ¿no? Porque querían que les pusiesen el riñón encima de la mesa y no había riñones, ¿no? Entonces parecía, Rafa es una persona muy eficaz, técnicamente muy solvente, y que ha sido capaz de liderar la organización durante los años que ha estado, cuando no ha estado, y luego volver a ella. No, insisto, que yo sepa no tiene afiliación política, pero es que ha trabajado con PP, PSOE, en diferentes posiciones. Sí, que ha ejercido una labor de liderazgo, y en los primeros años era muy duro, porque había que ganársela a pulso, los que iniciamos, porque había que conciliar que los grandes popes cirujanos, el cirujano cardiovascular, el cirujano hepático, etcétera, se dejasen coordinar, o sea, no mandar, sino coordinar y organizar de aspectos técnicos. Entonces, ese liderazgo lo ha conseguido la ABNT, lo ha conseguido la organización, ese prestigio, ese liderazgo, ese reconocimiento lo ha conseguido a expensas de esfuerzo, ejemplaridad, como tú dices, eficacia, etcétera, y con ausencia de afiliación política, o sea, con ausencia. Fijaros que en el año 90, 89-90, cuando llegamos, había comunidades autónomas que estaban gobernadas por el PP, Madrid estaba gobernada por el PSOE y el gobierno central también por el PSOE, en el País Vasco gobernaba PNV, en Cataluña gobernaba Convergencia y Unió, pese a lo cual hubo sintonía política porque lo estaban discutiendo esos aspectos técnicos. O sea,
Si una hepatitis fulminante es una urgencia cero o no es una urgencia cero, ¿quién lo tiene que decir? ¿Los políticos o los técnicos y los expertos? Los técnicos y los expertos. Y ahí sí hay que decir que en mi experiencia, en mi opinión, los políticos nos dejaron a los técnicos, gestores, a los expertos trabajar. Y con una base además que era muy clara, que la organización fuese absolutamente transparente, transparente para los ciudadanos, transparente para los profesionales, transparente para los políticos. Cuando había resultados mensuales o bimensuales o bimestrales o trimestrales, todos los partidos tenían los resultados encima de la mesa. No había color. Si es que esto, si se han hecho 100 trasplantes, se han hecho 100 trasplantes. No se han hecho 99 de color azul o 120 de color rojo. Se han hecho 100, punto. Entonces, yo creo que sí, han dejado, se dejó trabajar. Quito lo de político. Ejemplaridad, es decir, ¿de qué forma la ejemplaridad y la persona puede ser ejemplo para una cosa? Pues, técnicamente muy capacitado, con capacidad de liderazgo y respetado el liderazgo por lo demás. Y técnico, o sea, criterios técnicos. Y utilizando los criterios de los técnicos, exclusivamente. Sí. Yo quería preguntarle, la organización, la fecha la ha puesto en el 91. 89, sí, finales del 89. Llevaba ya 10 años, sí. Firmada, había una organización previa, sí. Y luego también un poco nos ha explicado lo que es el intercambio entre autonomías, pero también ha mencionado intercambios internacionales, y no sé, en las noticias a veces ha surgido el tema de turismo geriátrico para trasplantes, que a lo mejor en el caso de Alemania, que tiene menos donantes, vengan aquí o para que trasplanten, no. ¿Hay una compensación también en ese sentido? No, empiezo por el final. No, la ley española solo permite el acceso a los trasplantes a los ciudadanos que viven en España. O sea, y además la Unión Europea lo ha admitido en sus legislaciones. Hay países en Europa netamente donantes y netamente receptores. Y lo ha prohibido el turismo de trasplantes, o sea, el turismo intraeuropeo. O sea, Austria, por ejemplo, es un país con altísimos niveles de donación y Alemania con bajísimos niveles. Está absolutamente prohibido. O sea, no, o sea, no puede entrar, o sea, ningún ciudadano, un inglés, un francés, un alemán, no puede venir a España y decir, yo tengo insuficiencia renal, necesito un trasplante, vengo a diálisis, váyase a su lista de espera de su país. Uno. El trasplante no se hace en la privada. Solo se hace trasplante en la sanidad pública. La otra pregunta era... Los 10 años previos. Sí, ahora cuento la historia. Y los internacionales. Nosotros solo regalamos órganos a Europa cuando nos sobran. O sea, hay un donante AB negativo de corazón y no hay ningún receptor AB en el grupo AB en España, y ese corazón o se va al cementerio, o en ese momento descuelgas el teléfono y dices a Eurotransplant, France Transplant o UK Transplant o la organización italiana, tenemos un corazón. Y el primero que levanta la mano se lo lleva. En los primeros años 90, que afortunadamente en España teníamos casi nula lista de espera y seguimos teniendo, de trasplante cardíaco infantil, los italianos del Hospital Bambino Gesù de Roma se han llevado corazones de España un montón, pero no era un... es o se lo llevan. Sí, había un coordinador nacional de trasplantes. La cifra de los trasplantes hasta el año 89 iba disminuyendo, y los enfermos renales, los enfermos de Alzheimer, agrupados en la Asociación de la Lucha contra las Enfermedades Renales, una asociación muy estructurada y muy potente y muy sólida, a la ministra de turno se pasaron meses cantándole las mañanitas a todos los sitios donde iba. Pues seguían en diálisis ad aeternum, no veían la salida a sus problemas, y la situación era horrorosa. Y otra parte del éxito se deberá al transporte, ¿no? Sí, ahora voy con el transporte. Entonces, en ese momento, la ministra, la persona que había en ese momento como coordinador nacional de trasplantes, sí tenía afiliación política, era una persona afiliada al partido y al sindicato del partido, y decidió cesarle y nombrar a Rafa Matesanz.
Yo llegué a la ONT en el momento que se abrían las instalaciones nuevas en el Instituto Carlos III, en Sinesio Delgado, y toda la historia que había de la Organización Nacional de Trasplantes era una carpeta la mitad que esta. Esto es lo que heredó el doctor Mate Sanz en el año 89. El transporte, hay órganos que pueden viajar por carretera, el riñón. Entonces, si se saca un riñón aquí que tiene que ir a Valladolid, se manda en ambulancia, en una nevera de camping, con unas condiciones especiales, pero una nevera. Si hay que sacar un hígado de zonas próximas, se puede acceder en carretera. O sea, si hay que ir del 12 de octubre a La Paz, se pueden el hígado se está enviando en este momento también por avión o por AVE. Se firmó un acuerdo, firmé yo en el año 90-91, con las líneas aéreas, y los pilotos llevan en cabina. O sea, si hay que mandar un hígado de Madrid a Barcelona, se manda en el primer vuelo que salga, sea Air Europa, Iberia, quien sea, y lo custodia el piloto en cabina, igual que custodia las armas de fuego, los diamantes y las valijas diplomáticas. Van en cabina. Ahora van también en AVE. Y cuando se tiene que desplazar un equipo a hacer la extracción, o sea, si mañana tienen que ir los cirujanos del 12 de octubre o del Gregorio Marañón a sacar un corazón a Canarias, el hospital receptor es el que paga el vuelo. Son vuelos con compañías privadas y el hospital receptor es el que en sus gastos es el que paga el vuelo. No sé si te contestaba a todas las preguntas. Buenas tardes. Yo tengo curiosidad por preguntarle cuánto tiempo de espera necesita un paciente que está en diálisis hasta que la encuentra en su riñón. No hay tiempo medio, depende. En una comunidad como Madrid, por supuesto. No, depende. O sea, tú que has estado en lista de espera, te lo han explicado. Depende del tipaje. Si tienes un tipaje muy raro y muy infrecuente, vas a estar mucho tiempo. ¿Cuánto es ese mucho tiempo? 2 años, 3 años, 4 años, puedes estar mucho tiempo. 5 años. Si tienes un tipaje raro, porque no va a aparecer un riñón tan raro como tú. Si tienes un tipaje muy frecuente, vas a ir relativamente rápido. O sea, no depende, no hay un tiempo de espera estándar. Esto no es como una prótesis de rodilla, que dice, bueno, usted está en lista de espera, el 1, 2, 3, 4, y va corriendo, y ya sabes que empezabas el 200, estás el 150, el 40, el 2, el B, y cuando estás el 2, el siguiente eres tú. Aquí puedes ser el más antiguo de la lista y no te llega tu órgano, porque lo que se busca es la identidad, no la antigüedad. La otra parte de pregunta era... Pero en donde no hay identidad, por ejemplo, trasplante de corazón o de hígado, que se trasplanta por grupo sanguíneo, isogrupo, el más antiguo de la lista. Ah. Eso. Bueno, en la otra parte de mi pregunta se refiere a algo que le voy a decir a usted a mitad de su conferencia, y es que hoy día la eficiencia o la eficacia de los inmunosupresores post-trasplante es muy superior a la que existía, por ejemplo, en los años 90. En los años 90 es que era bastante decepcionante. Quiero decir, después de esperar a la persona 5 o 6 años para que le encontraran su riñón, el porcentaje de rechazo era alto. Era una operación, bueno, de 3 horas largas con cierto riesgo. Bueno, con bastante riesgo, y luego a lo mejor se contaba que a los 2 años lo perdía por rechazo. Teníamos la ciclosporina y teníamos... Y nada más. Todo eso ya se ha ido, ya. Sí, ahora cada día están apareciendo inmunosupresores nuevos. Aparecieron los tacrolimus, ahora están los muzolimus, han empezado a aparecer anticuerpos monoclonales. En este momento el avance de la industria farmacéutica es notable. Y cuando uno ve las estadísticas internacionales, digo para tener más volumen, el porcentaje de rechazo va bajando en todos los países desde los años 90, principio de los 2000, ahora va mejorando. O sea, yo decía antes a lo largo de la charla que en este momento prácticamente
un órgano trasplantado casi se puede decir que se comporta como un órgano propio en este momento con los avances inmunos. Y además los inmunosupresores modernos tienen muchos menos efectos secundarios que además tenían... Tienen muchísimos menos efectos secundarios. Bueno, esto es como ha avanzado también la medicina. Cuando empieza la microcirugía, la posibilidad de hacer anastomosis vasculares es mucho mejor. O sea, los primeros trasplantes que se hicieron en la historia, que se hicieron a principios del siglo pasado, todos fallecieron por rechazo, o sea, porque no había inmunosupresores. Y cuando empezaron a funcionar fue cuando se empezaron a hacer de hermanos gemelos o de padre a hijo. Creo recordar que el primer trasplante que se hizo de padre a hijo, de madre a hijo, fue en el Necker de París en el año 63, si no me equivoco, que se encontró con la sorpresa de que no había rechazo. Entonces no había inmunosupresores, entonces se trasplantaba a pelo. O sea, el trasplante pega un salto cualitativo en el mundo cuando empieza a haber inmunosupresores. Y esto ha avanzado mucho también. No voy a decir nada. Si querés una pregunta más precisa, más bien. A mí me han hecho hace poco un trasplante de células corneales, que necesita donación de córneas. De limbo corneal, ¿no? Sí, y necesita donación de córneas, efectivamente. Y me lo han hecho en un hospital privado. Sí, es el órganos solamente se hace en hospitales públicos. Tejidos también se hacen en hospitales privados. ¿Dentro de la ONN? ¿En qué hospital privado, si se puede preguntar? Sí, es el de Asisa, la Moncloa, aquí. La clínica de Moncloa. A ver, la... córneas, cartílago, hueso, está coordinado por la ONT, no se ha hablado nada de tejidos, está en la memoria, lo podéis ver en la memoria de la ONT, tiene un circuito diferente, porque el tejido puede esperar. O sea, hay bancos de huesos en el hospital de Getafe, en el hospital de La Paz, o sea, cuando alguien es donante puede donar también las córneas, los huesos, pero como los huesos aguantan casi indefinidamente liofilizados, ahí entra también la sanidad privada. En órganos no. La distribución la sigue haciendo la ONT. El control lo sigue haciendo la ONT. El control sigue estando desde la ONT. Hay un comité de transparencia en la Organización Nacional de Trasplantes, formado por coordinadores, equipos trasplantadores y responsables públicos de la sanidad pública, que se reúne varias veces al año y hace un informe anual que garantiza y que vela que la transparencia de la adscripción de órganos, selección de donantes, etcétera, etcétera, se basa en criterio de transparencia. O sea, esto se hizo desde el principio. Si queremos ser transparentes, necesitamos también alguien externo que nos diga que lo somos. O sea, nos vamos a auditar. Están auditados. Yo no estoy dentro ahora. Bueno, veréis que lo sigo sintiendo como si lo estuviese, pero... Yo. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que estar el paciente, digamos... en tratamiento después de, o sea, medicado? ¿Después de un trasplante? ¿De un trasplante? Toda la vida. ¿Toda la vida? Toda la vida. Y ojalá sean muchos años. Ajá, sí. Toda la vida. ¿Y una persona con un cáncer en cabeza de páncreas es un paciente apto para un trasplante? ¿Para trasplante o para donante? Para trasplante. No. Vamos a ver. No hay ningún receptor de un órgano que tenga una enfermedad mortal no curada que pueda recibir que deba recibir un órgano. O sea, una persona con un tumor no curado, por dos razones. Primero, porque se va a morir de su tumor. Y la segunda, porque una persona con un tumor, en el momento en que le pones inmunosupresores, el tumor es una bomba. Los inmunosupresores que quitan al organismo la capacidad de defenderse hasta del cáncer. O sea, una de las contraindicaciones es a un paciente con tumores no se le pueden dar inmunosupresores y por lo tanto no se le puede trasplantar porque el tumor, una vez que se trata con inmunosupresores, tiene una evolución galopante. Pero el páncreas se puede quitar y no hace falta trasplantarlo. Vamos a ver, es que era la otra parte de la pregunta. El páncreas no es un órgano necesario. Pero cuando es en cabeza de páncreas... El páncreas, se puede quitar todo el páncreas y es compatible con la vida. Le dejas a la persona diabética, tiene que ponerse insulina para toda la vida,
y tiene que tomarse complementos de tripsina y demás para ayudar a la digestión y tener una dieta determinada, porque el páncreas tiene dos funciones: una, que ayuda a digerir determinados alimentos, que es la parte exocrina, la que vierte al intestino delgado, y está, pues, con una dieta adecuada y con un tratamiento de pastillas se puede suplir, y la otra parte de función que tiene el páncreas es producir insulina. Uh-huh. Y si no produce insulina, pues se pone insulina. Sí. O sea, el páncreas se puede quitar y es compatible con la vida. Con una vida en unas condiciones determinadas. ¿Eh? No lo hicieron. Es que el cáncer de páncreas, de cabeza de páncreas, es difícilmente operable. Difícilmente operable. Como tú dices, quitarlo, ¿no? Es que es difícilmente operable. El cáncer de cabeza de páncreas es uno de los peores tumores que hay, los que tienen menos supervivencia. Sí. Verá, las noticias, tanto habladas como escritas, nos están bombardeando con la poca ética que hay en un sector mundial sobre tráfico de órganos, bien que se los extraigan sin propia voluntad de esa persona o bien que los vendan. Entonces yo, mi pregunta es, bueno, si sabe algo de eso y si los órganos que se reciben están controlados, que no procedan de estas malas prácticas y poca ética. Sí, a ver, te contesto. En España ha habido en los últimos años 3 o 4 denuncias y que las ha hecho la propia organización de trasplantes. La última creo que fue en Alicante con la Guardia Civil, con alguien que puso a la venta un riñón si le daban un trabajo o si le daban dinero. Fue la propia Organización Nacional de Trasplantes y la Guardia Civil la que detuvieron al individuo. En toda Europa Occidental está prohibido terminantemente el tráfico de órganos y el pago por la donación de órganos. O es altruista o no se dona. Y está perseguido. Yo puedo decir que en España no ha habido ni la menor sospecha nunca de que lo ha habido. Sí se han detectado en algunas ocasiones anuncios en la prensa diciendo si me dan un trabajo o le dan a mi hijo, tal. Se ha cortado de raíz y en toda Europa y es un delito perseguible. Otro sí digo, como dicen los abogados. Hay en países donde la donación remunerada es legal. Por ejemplo, en la India. En la India es legal. O sea, tú puedes dar un riñón y te pagan no sé cuántas miles de rupias. Es legal. De hecho, en Madrás, en la provincia de Madrás, decimos los médicos que casi todos los varones jóvenes son unirrenos. Tienen un riñón, nada más. Un riñón y una cicatriz aquí. Es legal. Este es un debate que se ha discutido mucho desde el punto de vista ético en foros mundiales. Europa lo tiene claro, o sea, pero los indios dicen, para nosotros es muy ético que una familia que se está muriendo de hambre, con la donación del riñón de uno de sus familiares, se mantenga la familia durante toda la vida. Entonces, en la India es legal. De hecho, sí ha habido y se han conocido ciudadanos españoles que han ido a trasplantarse a la India o a Emiratos Árabes, donde también la donación remunerada es legal. Por cierto, que luego en España hemos vivido las complicaciones que se han traído. Esto dicho aparte. Y luego ha habido otras noticias que son realmente tétricas, que son lo de China. El tema de China, es con el que se han manifestado la ONU, la UNESCO, la OMS, todo el mundo, en que los condenados a muerte, los condenaban a muerte y luego les extraían los órganos, o sea, les pegaban un tiro en la cabeza y les sacaban los riñones y el hígado para trasplante. O sea, lo de China, desde el punto de vista ético, a mí personalmente me rechina. ¿Por qué no dedica usted 5 o 6 minutos para hablarnos del futuro de los transportes? A ver, de cosas como, por ejemplo, las células madre. Las células madre, por ejemplo, pero también hígados o riñones de cerdo. Sí. Vamos a ver, con los animales transgénicos. ¿Se encuentra que exista compatibilidad con el humano? Sí, con los animales transgénicos. El cerdo es el animal anatómicamente más parecido al hombre.
El cerdo es el animal anatómicamente más parecido al hombre, es el que tiene un hígado, unos riñones y un corazón anatómicamente más parecidos a nosotros por tamaño, capacidad, etcétera. Se han intentado hacer desde los años 80 cerdos transgénicos, intentando hacerles mutaciones genéticas para hacerlos con una dotación genética humanoide y para que sus hígados o sus riñones fuesen humanos, y no se ha conseguido. En Inglaterra, de hecho, se hicieron algún trasplante de algún cerdo transgénico que no ha funcionado. Esto se ha abandonado por ahora, lo cual no quiere decir que con la manipulación genética se pueda conseguir en algún momento. Es una línea que se desarrolló en un momento y se paró porque los resultados fueron malos. Ahora se está trabajando en otras líneas diferentes, que es con la utilización de células madre propias, con un soporte arquitectural del hígado, del riñón, o sea, la parte acelular. Se puede dejar el hígado y el riñón, el corazón tiene como una carcasa sobre la que se asientan las células, se puede dejar la carcasa, intentar hacer crecer esas células madres del propio, de uno mismo, y poderlo fabricar tu propio hígado, tu propio riñón en el laboratorio, induciendo a esas células madre a que se diferencien en nefronas o en hepatocitos o en células cardíacas. Hasta el momento esto ha funcionado en pequeño animal, o sea, en rata y en ratón. La fabricación de corazones o de hígados hasta ahora ha funcionado, empieza a funcionar. No se ha pasado del pequeño animal, o sea, ahora falta el animal mediano y luego el humano. En este momento hay varios programas de investigación en España, hay uno en concreto de cardiología en el Gregorio Marañón con el doctor Fernández Avilés, que viene trabajando en corazón de ratas y de ratones, y ahora estaba empezando a trabajar intentando en corazones humanos desechados para trasplantes, de los que no sirven, intentar a ver si son capaces de celularizarse y diferenciarse las células, porque claro, las células madre pueden irse a la córnea y hacerse transparentes, al hígado y producir bilis, al corazón y tener una bomba, o al riñón y depurar orina. O sea, las células madre son pluripotenciales, pueden hacer lo que quieran. Lo que pasa es que ahora hay que encontrar quién las manda que hagan lo que queremos que hagan, ¿no? Esa es la situación. Probablemente ese va a ser el futuro, pero de luego no a corto, ¿eh? O sea, eso no a corto. Y el de los animales transgénicos, ya digo que en los años 90 hubo varios intentos, sobre todo en Inglaterra, se trasplantaron a humano y no funcionaron. Y además empezaron a aparecer una cosa que no se había previsto, y es que transmitían enfermedades víricas del porcino al humano no conocidas. O sea, con lo cual, eso se abandonó. Yo no quiero decir que esto no vuelva a resucitar en algún momento, pero por ahora está abandonado. Sí, perdona. Yo le quería meditar sobre algo, y es el éxito de los donantes y el éxito de los trasplantados también tiene que ver mucho con que han sido personas anónimas, que no se sepa de quién me viene y a quién le doy. Sí. La ley garantiza el anonimato, esa ley cortita de 7 artículos garantiza el anonimato del donante. Raramente se averigua quién es el donante, raramente, porque si hay una coincidencia en el mismo hospital, que se ha muerto una persona, que la familia está llorando por los pasillos, que le han quitado el corazón, y en paralelo se enteran en la cafetería de que al hijo de otra familia le están poniendo un corazón, eso es difícil, pero eso es excepcional. Se mantiene el anonimato desde la organización, nunca se da la información, porque dicen los psicólogos que se pueden crear relaciones perversas entre familia de donante y receptor, que la familia del donante puede contemplar al receptor como si fuese su hijo o su hermano, porque lleva el corazón de su marido, y que crean, dicen los psicólogos, que se pueden crear relaciones perversas, inadecuadas y demás. Entonces se mantiene el anonimato y no se rompe, salvo que haya roturas accidentales que no dependen de la organización, que sean por el azar, no se rompe, sí, se mantiene el anonimato, excepto en la donación de vivo, claro, que es entre familiares, padre, madre, hijo, hermano, etcétera.
en los certificados de trasplante se informa solamente del género, edad y causas de la muerte. El registro que se lleva en la ONT ni siquiera tenemos las siglas del donante. Hay un donante en el Virgen de la Risaca en Murcia, de 62 años, varón, grupo sanguíneo tal, no, ni siquiera es JLB. En las operaciones para extracción, o, bueno, si ya está muerto no hace falta, pero vivo a vivo, o en luego para el implante, se necesita también transfusión de sangre, ¿no? En la mayor parte de ellas, y entonces hay otro donante de sangre que también es dependiente del éxito de las cifras. Como en estas donaciones de órganos sube la edad, la donación de sangre creo que está limitada a 65 años. Y cada vez está más restringida, puede poner más condiciones para asegurar que no haya enfermedades dentro de esa sangre. A ver, voy a un punto que. La donación de sangre va por otro camino, o sea, va por el camino de los centros de transfusión, no tiene nada que ver con la Organización Nacional de Trasplantes. Te sorprenderías ver que en una operación de trasplante de corazón o de riñón, la poca sangre que se necesita, o incluso ninguna. La que normalmente requiere más sangre es la de hígado, normalmente. Pero estas requieren muy poquito. Eso va por otra vía. No obstante, en España esos datos también son positivos. Los datos de donación de sangre siguen aumentando. Hay dos o tres comunidades que son punteras en donación de sangre. En datos por millón de habitantes, que son las dos punteras en España, son curiosas. Una es Navarra y otra es Extremadura. la tercera es País Vasco, la cuarta creo que es Madrid. Pero en Navarra, por ejemplo, hay una costumbre que cuando la gente, los chicos van a cumplir la mayoría de edad, van a cumplir 18 años, el padre se los lleva al centro de transfusión a donar sangre, para que se hagan un hombre. O sea, antes le daban un cigarrito, se iban a la mili, y en Navarra le llevan al centro de transfusión para que se haga un hombre, tenga su bautismo de hombría dando sangre. O sea, esto, por ejemplo, que se ha convertido en una costumbre en Navarra, hace que Navarra tengan una tasa de donación de sangre por población, por media de población, casi el doble que otras comunidades autónomas. En Extremadura también se montó un sistema de altruismo de las hermandades de donante con un funcionamiento bueno que funciona bien. No somos deficitarios en sangre España, no somos deficitarios, pero eso va por otra vía. O sea, cuando se va a hacer un trasplante, pues a lo mejor para un trasplante de riñón uno precisa tener un par de bolsas de sangre a mano por si hace falta, pero a lo mejor acaban en el banco otra vez. Pues muchas gracias por vuestra presencia.